Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con información de los deportes. Y bueno, pues una jornada contrastante en el fútbol regiomontano, hablando de la Liga MX femenil, ya que Tigres regresa a lo que tenía acostumbrada su afición, a golear a sus rivales después de que había batallado un poco en algunos partidos. El día de ayer enfrentó al equipo de León femenil y con un hat-trick de Stephanie Mayor golearon 6-0 al conjunto de León, y la verdad es que se quedó cortísimo el marcador, porque no estoy exagerando, pero era para que Tigres bajita la mano hubiera metido 10 goles por lo menos. Y una gran participación de Ovalle, que asistió con 3 de los goles, colaboró. Después viene en tiro de esquina también a jugada donde Uchena se hizo presente. La verdad es que Nayeli Rangel también hizo un gol que sumó al marcador. Un gran partido de Tigres femenil. Ya se extrañaba un juego de estos para las Amazonas. Y el otro lado de la moneda sucede con las Rayadas, que dieron su peor partido en mucho tiempo, y aunque las anotaciones que recibieron del equipo del Cholos de Tijuana pues son polémicas, esta parece que hay una mano al momento de acomodarse la pelota para disparar, y en la siguiente jugada parece que hay un fuera de lugar. Son polémicas, son dudosas, y pues al no haber VAR en la liga femenil, pues se decretan como goles y se le pone pues como bien marcada al árbitro central del partido. Las Rayadas perdieron 2-0, perdieron una racha de 10 partidos consecutivos con triunfo, no pudieron ligar el onceavo, pierden, pero se mantienen todavía como líderes de la competencia. Y bueno, déjame le presento esta queja que puso Damián Álvarez en sus redes sociales. El exjugador de Tigres puso el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: tengan cuidado de no dejar cosas de valor en sus carros en el estacionamiento del Circo Tiani. Lamentablemente me robaron ayer, delincuentes. Y ahí usted pues léalo, porque le salió su vocabulario florido a Damián Álvarez. Claro, nadie se hace responsable. Pronto pondré los nombres de los encargados de ese lugar. Nula seguridad, y acusa de mafia entre los encargados del estacionamiento y la gente que roba los vehículos que están ahí estacionados, porque todos se hacen de la vista gorda, nadie se quiere ser responsable, y a fin de cuentas, pues aquí lo más importante que hay que decirle a Damián y que sirva de ejemplo para la gente: no deje cosas de valor dentro de su automóvil para que no le llame la atención a los amantes de lo ajeno. Y bueno, pues esta agresión que se evidenció en redes sociales de Matías Kraneviter sobre Soteldo en el clásico regiomontano ha traído consecuencias. Tigres interpuso una denuncia con la comisión disciplinaria de la Liga MX. Será analizada para dictaminar la sanción a la que se hará acreedor Matías Kraneviter. Sin duda alguna va a ser sancionado. Lo que falta ver es cuántos partidos de suspensión le van a dar. Ya hubo un antecedente en la liga femenil, cuando Stephanie Mayor se fue expulsada en la final del clásico regio de damas por una agresión sin balón. Aquí lo increíble de todo es que el árbitro está ahí a escasos metros, no alcanzó a apreciar el golpe que le dan a Soteldo, y de esta manera Kraneviter siguió en el partido, pero no podrá jugar los siguientes encuentros. Habrá que ver cuántos partidos de sanción le dan al volante de contención argentino. Y bueno, pues malas noticias para la selección mexicana, pero sobre todo para este hombre, Rodolfo Pizarro, y para Jonathan Orozco, que han buscado, han peleado por un lugar en selección, y cuando son llamados, pues no pueden quedarse. Ambos sufren de lesiones que les han impedido seguir en la concentración del Tri. Ambos elementos ya tuvieron que reportar con sus clubes para recuperarse de lesiones. En el caso de Pizarro, una molestia muscular en el clásico regiomontano, que incluso tuvo que salir de cambio en el muslo de la pierna derecha. Y bueno, el lugar de Pizarro será ocupado por este hombre, el Piojo Alvarado, jugador ya de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y Carlos Acevedo será quien ocupe el lugar de Jonathan Orozco. Por lo pronto se le hace justicia a Acevedo, que la gente pedía a grito su convocatoria porque lo ha demostrado con calidad en Santos Laguna, y ahora pues estará integrándose a la selección mexicana para los partidos que tiene el Tri, sobre todo el más importante el próximo jueves, donde estarán enfrentando a la selección de Estados Unidos. Hay que recordar, es la última fecha FIFA, aquí se decide si México va o no va al Mundial.
Estados Unidos, Honduras y El Salvador, los últimos tres partidos del Tri. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga un excelente día.